¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, contento por la evolución de Lucas. Acá en el corazón de Madrid, él inició muy desde chico su recorrido, pasando por escuelita, pasando por LIFI, y bueno, dejando un gran recuerdo para todos en lo que fue el torneo de Canal 12, que él compartió con la categoría 2000, siendo 2001, y que fue campeón, y el año siguiente con su categoría pura también siendo figura, así que contento por él y por su familia, obviamente, por todo el crecimiento que ha tenido y por lo que nos ha dejado acá nosotros como institución. Nico, se te ve muy orgulloso, por supuesto. Nosotros lo vemos en una cancha y hablar y declarar como un profesional, como un hombre ya maduro, pese a que todavía no lo es. ¿Cómo era Lucas cuando tenía 10, 11 años, cuando jugaba con sus amigos, informalmente en la LIFI? ¿Ya pintaba para esto? Luca siempre fue un chico muy tímido, muy buen compañero, un líder positivo, que siempre estaba en cada entrenamiento predispuesto, atento a las indicaciones que dábamos nosotros los profes. Y obviamente que uno va viendo en cada chico, en esos detalles, pequeñas cositas que lo hacían notar que si todo iba encaminado y todo iba bien, porque muchas veces, como vos lo decías recién, por ahí la carrera de un futbolista tiene cosas en el camino. Si todo iba bien, él tenía muchas condiciones para ser lo que hoy es. Y bueno, por suerte para él, pudo llegar y lograr su objetivo, obviamente. Pero un chico humilde, muy bueno, que permanentemente compartía tanto en entrenamientos, campeonatos, algún tercer tiempo, muy predispuesto. Él y toda su familia, siempre. Nico, vos sos preceptor de Corazón de María, también profe de fútbol para todos los chicos del IFI. Me imagino que Sí. el caso de Lucas Beltrán es una guía, un incentivo para todos los chicos que puedan y sueñen llegar con eso. ¿Qué le decís vos a los chicos de 11 años que juegan el fútbol ahora, del Corazón de María puntualmente, pero todos los que están viendo Noticiero 12? ¿Qué consejo le podés dar vos? Y que día a día se dediquen, ¿sí? Es parte de la vida, es levantarse con las cosas buenas, con las cosas malas, con su experiencia, con su progreso, su crecimiento diario, mirar hacia adelante, ¿sí? Que no dejen de soñar y que traten en lo posible de ponerse meta y poder lograrlas, como en la vida misma, ¿sí? Ahí está, excelente. Bueno, Nico, lindas palabras, por supuesto. Replicarlas a todos los chicos que a los 10, 11, antes también corren sus sueños atrás de una pelota. Nico, te mandamos un abrazo grande y felicitaciones porque vos sos parte del presente de Luquitas Beltrán. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.